¿Sois electos? ¿Habéis hecho elecciones o todavía no? Ya estamos en el periodo. Estamos aquí con Carlos Oliver, presidente de la Federación Balear. Hola, Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Háblame, ¿cómo es esto, la federación, cómo lo lleva todo eso? Bueno, la federación engloba todos los deportes aéreos, desde vuelo con motor, parapente, paracaidismo, ala delta, aeromodelismo, globos, todo esto. Es una federación, como si habláramos de la Federación de Deportes Acuáticos, pues tienes todo esto, pero solo en deportes aéreos. Aunque hay mucha diferencia de un deporte aéreo a otro. Tú tienes, por ejemplo, parapente, que no tiene nada que ver con una aeromodelista y así. ¿Cómo hace la federación para organizar este evento tan bueno? Porque estoy... Bueno, este evento está organizado por el club y con la Federación Española. Nosotros somos la delegación de la Española aquí, entonces lo ha organizado todo el club de aeromodelismo de Campos, con la autorización de la Federación Española y la Federación Balear. ¿Notas que tendría que haber más gente federado participando en todos estos eventos? Sí, pero tampoco podemos obligar a la gente a que se federe. La cuestión es que la gente con la promoción vaya cogiendo ganas en poder volar, participar en las pruebas de promoción que organizan los clubs y de ahí se irán federando. Yo vi cuando empecé a grabaros el evento que hay poca promoción, no se implican las televisiones, ¿no? No, todos estos deportes minoritarios cuesta mucho que venga una televisión y nos hagan un seguimiento, pero ya estamos acostumbrados. Solo si pasa algún problema, entonces sí viene. Yo veo también que los chavales crearon una comodidad, el ordenador, estos mismos cosas pasan por un ordenador. ¿No crees que deberían salir más de casa, los padres animarlos a todo esto? Yo creo que lo que tú estás diciendo, o sea, el tema es que la gente ahora juega en casa con los videojuegos, ordenadores. No hay la descarga de adrenalina que puede tener un vuelo de este tipo, que si puedo romper el modelo, no puedo romper el modelo en casa, si haces mal, le das al motor y vuelves a empezar, ¿no? Esto nos ha quitado que la juventud no haga tanto aeromodelismo. Se han vuelto un poco comodones en ese sentido. ¿Tú lo has practicado esto? Sí, yo hago la especialidad de vuelo circular en carreras, la especialidad de carreras y la especialidad de velocidad. He ganado 15 campeonatos de España, he sido 9 veces deportista de alto nivel. Hasta el 2007 estuve formando parte de la selección española. Ya llevo un par de años que no estoy en competición. ¿Tú estás contento hoy este evento? Porque para mí, yo vivo aquí en Campos y es la hostia este evento. Estoy muy contento, lo único que estás un poquito decepcionado por la participación de pilotos de la península. Hay pilotos de la península que tenían que haber venido aquí, como el ex campeón de España, toda esta gente. Encontramos a faltar un poco de colaboración por parte de ellos. Excusas que a veces nos ponen es que el desplazamiento sale muy caro y que no hay ayudas en los viajes y tal, pues bueno, puede ser esto. Bueno, también es razonable, ¿no? Claro, en momentos de crisis, pues todo ayuda, pero es una lástima por el esfuerzo que ha hecho el club, toda la gente que está colaborando para que este evento se pueda realizar, que no tengamos el apoyo de más pilotos de la península. ¿Hay unión entre las federaciones o cada uno tira por donde le da por la gana, digamos? Bueno, pasa como las autonomías. Cada autonomía tira un poquito por su lado y las federaciones también, cada uno tira por su lado. A la hora de dictar algunas normas, algunas reglamentaciones, pues no tenemos todas las mismas reglamentaciones. No es el caso de esta prueba, porque esta prueba se rige por la Federación Española y rige el reglamento de la FAI internacional. Entonces sí, esto es internacionalmente va con esta normativa. Pero a nivel de promoción, cada federación puede tener diferentes reglamentos, más sencillos, más complicados. A nivel de promoción, cada federación puede hacer lo que quiera. Yo te veo muy orgulloso, ¿no? ¿Orgulloso de qué? De estar aquí, de estar representando este deporte, sí. Como aeromodelista, me gusta todas las especialidades de aeromodelismo. Esto hablamos de un campeonato de España, ¿no? Claro, de un juego, ¿no? Claro, es un campeonato de España. Para Mallorca se han podido realizar muy pocos campeonatos, por el hándicap que tenemos de ser una isla, que por lo que hablábamos antes, los costes, todo esto nos frena mucho. El último campeonato de España que tuvimos fue uno de vuelo circular en el año 99, y había casi por
por este problema más organizadores que participantes, que también es un coste, porque aunque no se les puede pagar nada o lo hacen desinteresadamente, pues por lo menos pagarles un bocadillo, una cena, ¿no? Que son gastos que el club o la federación tiene que asumir. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Bueno, lo hacemos con ilusión y con muchas ganas, y es lo que ha echado para adelante que este club pueda hacer esto. Bueno, yo estoy orgulloso. ¿Y contento? Contento también. O sea, el día que tenemos es un día, como puedes ver, es fabuloso. Estábamos un poco asustados por estas tormentas que habíamos tenido, pero ahora todo, creo que va a salir bien. El día es fantástico y mañana parece que también va a ser un muy buen día. Claro, es un día mallorquín. Sí, y además para esta especialidad está bien. Vale. Si hubiera estado lloviendo, tormentas, hubiera sido muy malo para esta especialidad. Pues gracias. A ti, muchas gracias. Y venga, que te siga mucho escuchándote para que tengamos más aficionados a este bello deporte. A ver si se anima más gente poquito a poco. Con las categorías de promoción, que son más sencillitas, más económicas, pues la gente a ver si va empezando. A ver si es verdad. Vale. Venga, muchas gracias. ¿Qué tal fue la cosa? Bien, ha ido bien. ¿Más bien o regularcillo? Regularcillo, huevo. No lo Pero sí mismo bien. ¿No lo dirigiste bien o cómo fue la...? No, lo que ha ocurrido es que hemos tenido dos fallos. Uno, que lo bueno, la térmica estaba bastante hacia allí y yo me he parado antes. Y otro fallo ha sido de mi padre. Porque yo me fío de él cuando me dice algo. Y claro, teníamos que entrar de allí, de cara al viento. Izquierda, sí. Y claro, y yo hacía bien, pero mi padre me ha dicho que entrara al revés. Y yo he girado el avión, pero... Ay, los padres, ¿cómo te llamas? Felipe. ¿Cómo? Javier Riera. ¿Javier Riera? Felipe. Felipe. A ver si lo escribo bien. Venga, Ferri, me alegro porque hayas participado por lo menos. Sí. Venga, gracias. Adiós. 20 segundos. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.